Muy buenos días, siendo las 9:30 de la mañana de hoy, martes 16 de enero del 2024, vamos a dar inicio a la sesión plenaria extraordinaria del día de hoy de la Halde Engativá, saludando a la comunidad presente, saludando a la alcaldía local de Engativá que nos acompaña, a ti Marcela, a ustedes compañeros ediles y edilesas, un saludo muy especial. La comunidad que nos ve y nos sigue a través de nuestras redes sociales, también un saludo especial. Vamos a llamar a lista y verificar el quórum de la sesión del día de hoy, por favor. Gracias. Buenos días, ediles y edilesas. Buenos días al delegado, alcaldía local de Engativá, quien nos acompaña ya en el recinto, comunidad que nos sigue a través de las redes sociales en la sesión extraordinaria de hoy, martes 16 de enero de 2024. Registro asistencia de ediles y edilesas de la corporación, edilesa Lina Arnela Pinzón Arias. Muchas gracias, nuevamente bienvenidos a todos y todas el día de hoy, a Natalia que nos acompaña, Iván, desde Alcaldía Local de Engativá, Lina Pinzón Arias, Partido Mira, presente. Pablo Emilio Molano Jiménez, edilesa Jessica Andrea Acosta Montenegro. Buenos días, Marcela, buenos días, María Pilar, a la honorable presidenta, a los ediles compañeros míos, a los delegados de la alcaldía local y a la comunidad que nos sigue por redes sociales, Jessica Costa, Centro Democrático, presente. Pedro Ernesto Maya Lemos. Muy buenos días para todos, Pedro Maya, Nuevo Liberalismo, presente. María Camila Bonilla Guerrero. Muy buenos días para todos y todas. Presidente María Camila Bonilla, Pacto Histórico. Julio César Flores Moreno. Buenos días, presidenta. Buenos días, compañeros y compañeras. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano, presente. Senadora Gordillo Lesmes. Muy buenos días para todos los presentes, para la comunidad que nos sigue en redes sociales. Natalia Guarnizo, presente. José Cornelio Hernández. Marcela, buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros de ILES y ILES, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo. Para los funcionarios presentes y el delegado del Consejo Local de Discapacidad, bienvenidos hoy, 16 de enero del 2024, en sesión plenaria extraordinaria. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Edil Fabio Mauricio Peña Sedano, Edil Fidel Ernesto Pulveda Gómez, Edilesa Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Marcela. Ana Elsa Torres Melo, presente. Un saludo para todas y todos los presentes en la sesión del día de hoy. Y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Y allá mi Edilito pequeño, un saludo. Informe de honorable presidenta, llamada lista completa, tenemos quórum para la sesión extraordinaria de hoy, martes 16 de enero del 2024. Bien, perfecto, teniendo quórum para la sesión del día de hoy, damos la bienvenida también al funcionario de la Supred Norte que nos acompaña. Muchas gracias, entendemos que ustedes tienen la Secretaría Técnica del Consejo Local de Discapacidad. Vamos a aprobar el orden del día y entramos a tema principal. Entonces, por favor, leer el orden del día para someterlo a consideración, por favor. Sesión extraordinaria del martes 16 de enero de 2024, orden del día, primero llamado a lista de verificación del quórum, segundo lectura de aprobación del orden del día, tercero lectura de correspondencia, cuarto temas principales, primero análisis e informe de la delegación del Consejo Local de Discapacidad de Engativá, entidades convocadas, la alcaldía local de Engativá, nos acompañan en estos momentos Natalia Zárate, el señor Henry Sánchez e Iván Gómez, y del Consejo Local de Discapacidad, quien tiene la Secretaría Técnica del CLD, doctor José William Sánchez Vargas. No tenemos comunidad inscrita para el día de hoy. Segundo tema dentro de este punto, el traslado a la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente para la elección del o la nueva delegada ante el Consejo Local de Discapacidad. Quinta, proposiciones y baches. Perfecto, leo el orden del día, se somete a consideración por parte de los honorables ediles y edilesas, quienes estén de acuerdo, por favor levantar su mano para aprobarlo.
Aprobado el orden del día por los honorables ediles y edilesas de la corporación. Siguiente punto del orden del día, por favor. Antes registro presencial del edil Pablo Emilio Morano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Morano presente, saludándoles hoy martes 16 de enero de 2024, saludando a los honorables colegas, saludando a las señoritas secretarias, a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy, administración local, el saludo fraterno cordial a la comunidad en la tribuna que nos sigue día a día desde las redes sociales. Pablo Emilio Morano, Partido Frente Democrático presente. Aprobado el orden del día. Siguiente punto, por favor. Tercera lectura de correspondencia. Tenemos el radicado número 08 enviado por la alcaldía local de Engativá con la presentación realizada en la sesión extraordinaria del viernes 12 de enero del 2024 referente a las instancias de participación 2024. Radicado número 9 del Instituto de Desarrollo Urbano IDU con información del Comité IDU número 3. Comité IDU presencial número 32, presentación de las instancias de construcción de la avenida Mutis, calle 63, entre transversal 112 bis a carrera 114 y carrera 122. Radicado número 10 de la alcaldía local de Engativá con el informe mensual de ejecución presupuestal mes de diciembre de 2023. El radicado número 12 de la alcaldía local de Engativá con la presentación que se va a realizar hoy respecto al Comité Local de Discapacidad. El radicado número 13 también de la alcaldía local de Engativá con la presentación que se realizará mañana miércoles 17 de enero correspondiente al Comité Local de Libertad Religiosa y de Conciencia. El radicado número 14 remitido por el Consejo Local de Juventud con la solicitud de sesión con la JAL según lo establece el artículo 50 de la Ley Estatutaria 1622 de 2013 modificado por la Ley Estatutaria 1885 de 2018. La fecha que propone para esta sesión con el Consejo Local de Juventud es el sábado 27 de enero de 2024 a las 8:30 de la mañana. Esta correspondencia ya está en los correos de los ediles y edilesas de la corporación. Es toda la correspondencia del día de hoy, honorable presidenta, y registro la presencia de Edil Ernesto Poveda Gómez. Yo estoy presente, saludando a la señora Gatideña, a la JAL, a la administración local, a esta señora secretaria. Perfecto, entonces en correspondencia, no teniendo ningún uso de la palabra y agradeciéndole a Natalia por el envío de las presentaciones, ya todas las tenemos en nuestro correo. Siguiente punto del orden del día, por favor. Cuarto, temas principales. Primero, análisis e informe del Consejo Local de Discapacidad, convocada a la Alcaldía Local de Engativá. Nos acompaña Natalia Zárate, el señor Henry Sánchez, Iván Gómez, y del Consejo Local de Discapacidad, el doctor José William Sánchez Vargas, de la Surred Norte. Bueno, muchas gracias. En este tema del orden del día, este tema principal, nos hemos propuesto como corporación agradecerle nuevamente a la administración local, analizar día a día los consejos, comités locales, espacios de participación a las cuales la Junta Administradora Local debe enviar un delegado precisamente para hacer seguimiento, para aportar, apoyar y como corporación también hacer parte activa de estos importantes consejos y comités locales de nuestra localidad, en aras también de garantizar esa participación efectiva de la ciudadanía y contribuir, por supuesto, a las agendas locales que allí se establezca. Entonces, voy a darle bienvenido, doctor José William Sánchez, Natalia, bienvenida, don Henry, Iván, muchas gracias por acompañarnos. No sé si Natalia quiere, antes de iniciar, darnos alguna intervención inicial. Natalia, bienvenida desde la alcaldía local, y seguimos con el doctor José William. Muchas gracias por su participación. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Abelisa, y bienvenidos pues también el compañero Secretaría Técnica del Consejo Local de Discapacidad. Pues no quería iniciar sin antes extenderles el saludo a la alcaldesa local, Ángela María Moreno Torres, quien está muy pendiente del ejercicio que estamos desarrollando en estas sesiones extraordinarias y de las conclusiones que de aquí se deriven.
presentar y aprovecharles el espacio para presentarles a Henry Sánchez, quien va a acompañarnos en el desarrollo de las actividades del Consejo Local de Discapacidad, e Iván Gómez, quien va a estar como nuestro delegado desde la Oficina de Participación ante la instancia, asumiendo la presidencia en la instancia también. Y pues darle la palabra ya a los dos compañeros, que entre los dos van a hacer el ejercicio del informe general de cómo está compuesta la instancia de participación, con la normativa que la rige y pues claramente el plan de trabajo que se construyó en el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad. En este momento les ofrezco excusas, estoy en un ejercicio arriba también en la validación de unos documentos de uno de los proyectos que están en ejecución. Entonces los dejo con mis compañeros en muy buenas manos y agradezco como siempre pues el espacio para permitirnos dar estos informes en ejercicio de nuestras funciones. A ti, Natalia, muchas gracias. Un saludo también especial a la doctora Ángela María Moreno por todo el apoyo que nos ha brindado a través de ustedes. Entonces, Iván, bien puedan, y doctor José William, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elisa. Un placer estar acompañándolos a todos ustedes. Bueno, la presentación del Consejo Local de Discapacidad. Bueno, el Consejo Local de Discapacidad es una de las instancias de participación que hay en estos momentos a nivel local y está encargada de coordinar las políticas públicas con respecto a lo que tiene que ver con discapacidad y el tema de cuidadores y cuidadoras. Es muy importante que tengan en cuenta que este consejo es uno de los pocos que está pues debidamente normado, está normado a nivel distrital desde el Acuerdo 505. Que va a tener una serie de modificaciones y de alguna forma establece todas estas políticas públicas en lo que tiene que ver con el sistema distrital de atención a las personas con discapacidad y sus cuidadores y cuidadoras. La estructura que tiene este consejo, pues digamos que es una de las pocas instancias que tiene el acompañamiento permanente y obligatorio de la mayoría de instituciones. En este caso, pues la conforman 13 entidades, incluyéndolos a ustedes como corporación. Se encuentra pues en presidencia el alcalde local o un delegado que él designe, un delegado de alguna empresa social del estado. En este caso, y pues para que tengan en cuenta, no hay un delegado formal de alguna empresa social del estado acompañando el Consejo de Discapacidad, el Consejo Local. Un delegado de la Dirección Local de Educación, un delegado de la Subdirección Local para la Integración Social, un delegado de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, un delegado de la Secretaría Distrital de Movilidad, un delegado de la Secretaría del Hábitat, un delegado del Instituto para la Economía Social, IPES, un delegado del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDEPAC, un delegado del Instituto Distrital de la Recreación y Deporte, IDRE, un delegado de la Junta Administradora Local de la JAL, los 7 representantes por cada una de las discapacidades, pues para que tengan en cuenta en estos momentos, contamos solo con 4 representantes, de los que fueron, en este caso tenemos el delegado por la discapacidad física, un delegado por la discapacidad visual, un delegado por discapacidad múltiple, en este caso el cuidador, y
un delegado por discapacidad auditiva. Son las personas que en estos momentos, digamos que tienen o están conformando como representantes de las discapacidades este consejo. Al momento, pues no hay un delegado por discapacidad mental, tampoco hay por sordoceguera, dado que no se postularon para ser parte del consejo pues, de una persona de comunidad. Y desde el año pasado se encuentra un delegado asistiendo desde Secretaría de la Mujer, ya directamente pues con los cambios que se le hicieron al Acuerdo 505. Son muchas las funciones que en este caso tiene este consejo y pues dentro de la presentación lo referenciamos algunas de las más importantes. Mientras hacen ahí el cambio, qué pena. Hola, bien presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros civiles y civilesas, invitados del día de hoy, personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Buenos días para todos, señora presidenta de la ANAL. Reciban un cordial saludo de la Subred Norte y de este delegado de las políticas de discapacidad, vejez y envejecimiento para la localidad de Engativá. Un saludo muy extenso directamente desde la gerencia del hospital. Como bien lo decía mi compañero, las funciones que tiene el Consejo Local de Discapacitación son múltiples. Profundizando, es la única política que está normatizada, que está aprobada, que tiene un marco jurídico muy extenso, que viene de la 089, que es la Política Pública de Discapacidad. También acompaña esta política, la Política para Cuidadores y Cuidadoras, que fue sancionada el año pasado. Y acompaña esto el Acuerdo 505, y pues a esto también le sumamos el reglamento interno que tiene el Consejo Local de Discapacidad. Estas cuatro herramientas de trabajo son las que se fundamentan y estamos prácticamente trabajando en el escritorio mano a mano con todas las entidades. Tienen asiento, como lo dijo Juan, cada una de las instituciones distritales y tenemos unos invitados especiales de orden nacional. Pero son personas que, de acuerdo a la necesidad que se tenga dentro de la reunión del Consejo Local, son invitados. Las funciones que tiene el Consejo Local de Discapacidad es promover la implementación y seguimiento y evaluación de la política del Plan Local de Discapacidad. Es lo que nosotros llamamos el POAL, que el POAL se construye a nivel distrital y lo aterrizamos a nivel local. El segundo es asesorar a las autoridades locales en la formulación de programas, planes y proyectos a favor de las personas con discapacidad, su familia, sus cuidadores y cuidadores residentes en la localidad. Ahí nos damos cuenta que la política se está cumpliendo en la 089 desde su objetivo general y sus objetivos 1 y 2, que es también visibilizar las familias y sus cuidadores. El tercero es promover la realización y presentación de proyectos locales que garanticen los derechos fundamentales económicos y culturales de todas las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores. El cuarto es los representantes de las personas con discapacidad ejercen la veeduría y fomentan un control social y de desarrollo. Por eso es fundamental que tengan silla dentro del Consejo Local de Discapacidad. Tenemos 7 discapacidades a nivel distrital, solamente trabajamos con 4. Este año vienen las votaciones para elegir nuevos representantes dentro del Consejo Local de Discapacidad, que estaremos pendientes de que el nivel central envíe la convocatoria para hacer la respectiva elección de esos candidatos y futuros representantes. La idea es que este año tengamos la representación de las 7 discapacidades porque es fundamental para seguir trabajando a favor de la comunidad. Fomentar y apoyar el análisis de procesos de identificación y caracterización de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Es mirar cómo identificamos y caracterizamos a esas personas, cuántas personas con discapacidad tenemos en la localidad, qué tipo de discapacidad, también hacer un censo de cuántos cuidadores tenemos dentro de la localidad. Otro punto es promover la divulgación y difusión del ámbito local de las normas, derechos y deberes y competencias y mecanismos. El Consejo Local del año 2023
Trabajamos todo el tiempo en socializar la política, no solo la política de discapacidad, sino la política de los cuidadores, y también tratamos también de abordar un poco el tema del Acuerdo 505, buscando la representación de esos, de esas personas con discapacidad y que puedan ejercer esa veeduría dentro del Consejo. Elegir los representantes ante otras instancias de participación local en general, que aquellas cuyas regulaciones y estatutos que así lo dispongan. Es importante, pues, cuando se eligen los delegados por cada institución, que vengan representados por la cabeza de cada entidad del distrito. Esas, y los delegados que sean con voto popular, que sean elegidos por votación. Realizar y actualizar el reglamento interno. Se hizo una formulación el año pasado, se hicieron unos ajustes a ese reglamento que ustedes lo van a tener en plena mano, porque obviamente en ustedes está aprobar ese reglamento o no, si hay que cambiarlo o estructurarlo. Pero el año pasado se hizo un ejercicio de que veníamos de acondicionar y ajustar más ese reglamento para que haya un cumplimiento tanto de los representantes por cada institución como de los representantes de discapacidad, y que haya un control sobre lo mismo. Los 7 representantes de las asociaciones de organizaciones de personas con discapacidad y sus respectivos suplentes serán elegidos por los consejeros locales con sus respectivos sectores de discapacidad. Eso es importante, y empezamos a hacer el ejercicio, y es un tema que trabajamos para la próxima reunión, que es el 23 de enero, que es la primera reunión que tenemos en el año. Es empezar a buscar esos representantes y que tengamos representación de todas las discapacidades a nivel local. Hay que tener en cuenta que las entidades distritales y locales podrán disponer de los recursos institucionales que hagan parte de su presupuesto, para tal fin de que se cumpla la política, se cumpla al pie de la letra, que leemos a final de año, que es cuando se evalúa en el mes de diciembre, la evaluación del POAL, si se cumplió al 100% o no, que hizo falta. Este POAL se va mes a mes, en cada reunión, se va evaluando qué hemos hecho durante el mes y qué nos falta por la proyección en los meses siguientes. Y con respecto a la asistencia a las sesiones es de carácter extraordinaria de los consejos locales de discapacidad, es de obligatoriedad. ¿Por qué? Porque el mismo acuerdo 505 establece que cada representante tiene que venir con una delegación firmada por el representante legal de cada entidad, y tienen que tener agendarse a estas reuniones de carácter ordinario o extraordinario en los consejos locales de discapacidad, y aparte de eso, hacer presencia en las actividades que se realizan desde el marco jurídico o desde el mismo POAL. Y obviamente, si no se cumple, si por unas 3 fallas que la persona no participa entre los consejos, pues obviamente hay una investigación de por qué está faltando a tres reuniones sin justificación. Y eso los representantes lo tienen muy en cuenta, y tenemos la compañía también de la veeduría, que hace un acompañamiento haciendo veeduría para que las instituciones cumplan las asistencias tanto a las reuniones como a las actividades. La delegación del Consejo Local de Discapacidad es el referente institucional oficialmente delegado mediante un acto administrativo. Ya en el día de ayer se ofició a todas las entidades de orden distrital para que envíen las delegaciones de cada uno de los representantes y empezar a funcionar desde el mismo instante en que hagamos la primera reunión del 23 de enero. Los planes operativos anuales locales, que es el POAL, ese ya viene estructurado. Estamos esperando que más o menos hacia alrededor de febrero, finalizando febrero o marzo, ya el nivel central nos envíe el POAL general del distrito y nosotros lo aterricemos y lo acondicionemos a nivel local de acuerdo a las necesidades que evidenciamos en el año anterior y las que tenemos proyectadas para este nuevo año. Las acciones para realizar en el año 2024 está el cumplimiento del POAL, la elaboración del reglamento interno, realizar por lo menos 2 reuniones anuales con alcaldía y la ANAL para el análisis, orientación y seguimiento de los planes y proyectos locales, porque sería bueno que también ustedes tuvieran conocimiento qué se hace. Sería hacer una reunión, yo creería, con todo respeto, la podemos hacer semestrales, para así miramos cómo vamos en la ejecución de las actividades y qué más requerimos de parte de ustedes como corporación y también como parte de la alcaldía.
Los procesos de elección locales de acuerdo a los lineamientos del Consejo Distrital de Discapacidad. Como les decía, estamos esperando que nos envíen de nivel central ya la convocatoria para hacer la elección de los representantes. El cumplimiento de la apuesta local en temas de las desacciones por discapacidad también es otro tema que tenemos proyectado, que todo esto lo vamos a poner sobre la mesa en la próxima reunión del 23 de enero. Adicional a esto, voy a complementar con un pequeño informe de lo que se hizo en el año inmediatamente anterior. Se hicieron articulaciones con el sector salud. En las actividades que hicimos en varios escenarios de la localidad, siempre se movilizó el sector salud. En todos ustedes, en todos sus puestos de salud, movilizamos vacunación, pruebas de COVID, manejo de problemas del estrés, manejamos también lo que fue enfermedades crónicas y una serie de actividades más a nivel de salud. También se abordó el tema con el IRD, que también hicimos actividad física tanto para personas con discapacidad como para sus mismos cuidadores. También se hizo una oferta empresarial. Se asistió a las diferentes conmemoraciones que tuvimos durante el año, tanto la conmemoración del mes de la discapacidad, del cuidado y los cuidadores. Se hizo un foro de cuidadores y cuidadoras y de ahí nació el primer directorio de cuidadores y cuidadores en la localidad, porque todavía no lo teníamos. Sabíamos que existían, pero se hizo un foro especialmente para ellos. El plan de el POAL se cumplió al 100%. Logramos abarcar todo lo que la ley nos pedía, lo que la norma nos exigía y el mismo POAL también. En el mes de diciembre se hizo la elección de la Secretaría Técnica que estaba a cargo de IDLEPAC. Se hizo empalme y entrega a esta Secretaría Técnica el 15 de diciembre. Se hizo entrega y empalme y empezamos funciones a partir del 1 de enero. Entonces, señores, ese es el informe muy gerencial que le hemos dado a ustedes y cómo está establecido el Acuerdo 505, y es importante que de aquí también traiga un representante para trabajar de la mano. Gracias por la invitación y quedo presto a si hay alguna inquietud de parte de ustedes. Perfecto, doctor José, muy bien. No sé, Iván, si hay algo más, don Henry, ¿tendrá algo más que mencionar a la corporación, por favor? Gracias. Buen día. Al frente suyo. Buen día. Buen día. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar en este importante recinto. En cuanto a las personas con discapacidad, al Consejo de Discapacidad, pues también hay algunas normas de carácter internacional, ¿cierto?, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, como es la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y la Ley Estatutaria 1618, que es importante para nosotros las personas con discapacidad. Yo creo que la labor, lo que le pediría, digamos, a la JAL y a sus integrantes, ¿cierto?, es promover la inclusión de las personas con discapacidad, ¿cierto?, en todos los ámbitos en los cuales nos desarrollamos, ya que por muchos imaginarios, digamos, nos vemos discriminados muchas veces con falta de participación, muchas veces por la sociedad y por nosotros mismos, ¿no?, porque no nos queremos incluir. Entonces, la importancia del llamado que haría a todos es promover la inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos, ¿no?, ya que el apoyo de la sociedad para las personas es bastante importante, y darles a conocer que todas las personas con discapacidad pues
tienen habilidades y capacidades para desarrollarse, ¿no? De acuerdo a sus condiciones, entonces es como un llamado a promover la inclusión. Y muchísimas gracias por todo el apoyo que le prestan a esta población. Muchas gracias. Bueno, importante también rescatar, ustedes en estos momentos están a punto de pues nombrar a ese delegado que van a tener para el consejo, y esa persona pues va a tener que también proponer sus acciones, que esas acciones que ustedes también como corporación quieren llevar a ejercerse en temas de discapacidad. Entonces pues esperamos que la persona que quede en este caso electo para acompañar este consejo, pues lleve ideas, lleve directamente pues eso que van a representar ustedes como ediles y edilesas en cuanto al fortalecimiento de las personas con discapacidad, temas de control social que lo han solicitado tanto las personas con discapacidad, y muy importante en estos momentos pues que ya ustedes se aventuran a todo el tema del plan de desarrollo local, el cómo gestionar y organizar acciones que permitan la verdadera inclusión para todas las personas con discapacidad a través de ese representante que ustedes van a tener dentro del consejo. Gracias. Perfecto, Iván, muchas gracias. A don Henry también muchas gracias por su intervención, y por supuesto don José, muchas gracias. Entonces vamos a habilitar el uso de la palabra para los honorables ediles y edilesas. ¿Quién desea el uso de la palabra respecto al tema principal para el cual fuimos convocados? No sé si, Edil Pablo, ¿hay algo más que mencionar? Edilesa Natalia, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en este momento. Realmente para nosotros, desde la Comisión de Bienestar, es un momento importante que empecemos a trabajar pues en estos grandes retos que tenemos en materia de discapacidad. Realmente me alegra mucho saber que pese a que han tenido varios obstáculos en este tema, pues se ha venido trabajando, y pues adicionalmente la meta que nosotros tenemos es que pues, como ustedes bien lo decían, este año pues logremos conformar ese equipo con el número de personas que ustedes necesitan, y que la población con discapacidad empiece a vincularse más de estos procesos, para que así mismo pues podamos atender las necesidades que existen. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Perfecto, Iglesia. Edil Pablo Emilio, tiene usted el uso de la palabra. Presidente, gracias. Retomando de pronto el plan de desarrollo de que termina esta administración, vale la pena hacer énfasis en ese tema de ayudas técnicas. Es importante que el nuevo plan de desarrollo, desde ahora, ustedes como consejo muestren esa urgencia y esa necesidad de poderle abarcar, de poder llegar a muchas personas. Recuerdo que en la anterior administración había un alcance de ayudas técnicas para 800 personas. En esta administración el alcance fue más corto, se le brindó la ayuda a 200 personas. Pero esto es importante, que ustedes muestren esa necesidad, muestren esa urgencia de poder abarcar, poder llegar, poder plasmar sobre la mesa, sobre el papel, realmente esa urgencia, para que dentro del plan de desarrollo quede como ese abanico abierto, pues para poder cubrir a muchas personas que realmente lo necesitan y que el POS no lo cubre. Entonces, es una recomendación que les dejo para que por favor lo tengan muy presente, lo hagan el llamado de manera alarma, porque es una necesidad que requiere nuestra comunidad, personas con discapacidad, y que en ese orden de ideas, de pronto las personas que no lo conocen, hay muchos elementos que no cubre el POS, y es allí donde realmente se le brinda, digamos, que el respaldo y el apoyo a todas aquellas personas que definitivamente pues primero están en una situación vulnerable y que lo necesitan. Les dejo esa inquietud. Edil, Julio César, tiene usted por favor el uso de la palabra. Bueno, buenos días. Yo siento que es un tema muy importante y muy interesante. Yo quisiera hacer una pregunta muy puntual, y es, digamos, ¿qué enfermedades crónicas
¿El Alzheimer es una enfermedad crónica? Es porque, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo pregunto? Porque, digamos, no solamente por un tema personal, sino porque siento que es una patología que viene creciendo mucho, bastante, dentro de la población, en este caso, capital y Manuka, aquí en la localidad, ¿sí? Unos han identificado eso como un tipo de diabetes nuevo, ¿no? Y de verdad que el año pasado que estuvimos en el tema electoral, sí, de verdad que vi con muchas personas con ese tipo de patología. Entonces, no sé de qué manera se está atacando. De pronto. Entonces, quisiera preguntarte si esa población con ese tipo de patologías también lo abarca lo que hace el Consejo. Perfecto, Edil Julio César. Edil Pedro. Entonces, doctor José, vamos a terminar la ronda de ediles. Creo que ya con el Edil Pedro, y les devolvemos el uso de la palabra para que ustedes nos den respuesta, por favor. Edil Pedro Amaya, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días nuevamente. Agradecer a los funcionarios que asistieron. Veo una diferencia a comparación de la anterior sesión en cuanto a la Comisión Ambiental, al Consejo Local, perdón. Y es que una articulación institucional, y es bastante importante. Claro, la norma dice que son varias instituciones a diferencia de ambiente, pero una articulación sólida en la cual creo que está dando ciertos resultados y donde muy seguramente, como la gran mayoría de las problemáticas de la localidad, va a radicar en el factor presupuesto, ¿cierto? Nos gustaría tener mayor presupuesto para combatir estas problemáticas. Hay un tema supremamente importante en este consejo que escuchaba atentamente, y es el tema de la salud mental. Yo creo que ese tema es después de la pandemia, y sin lugar a dudas, Natalia, que está liderando la Comisión de Bienestar Social, la Junta Administradora Local de Engativá tiene que encaminar mayores esfuerzos sobre este tema tan importante, en el cual pues lastimosamente se están generando suicidios día tras día y claramente después de la pandemia. Asimismo, es importante mirar en este Consejo Local de Discapacidad, o mejor, personas en condición de discapacidad, que la localidad de Engativá es la segunda con mayor número de personas en condición de discapacidad, de acuerdo a la Secretaría de Salud en el último censo. Entonces, es supremamente importante trabajar en estos temas. Creo que pueden contar con todo el apoyo en esta corporación y estaremos muy atentos al seguimiento, al control y ojalá pues optimizar los recursos en esta área específica. Muchas gracias. Perfecto, Edil Pedro, muy bien, claro que sí, cuentan con todo nuestro apoyo como corporación. Precisamente para eso, en este momento, terminado este tema, vamos a hacer la delegación también del Edil o Edilesa, que va a estar acompañándolos en esta importante instancia de participación. Y por supuesto, acogeremos también la sugerencia de hacer como mínimo las dos sesiones, que ustedes nos mencionaban, como mínimo las dos sesiones, una en cada semestre, de tal manera que podamos como corporación también tener un informe de lo que se ha avanzado en este Consejo Local de Discapacidad. Entonces, doctor José, para que su merced, si tiene alguna respuesta, algo más que adicionar, bien pueda. Gracias. De pronto se nos pasó mencionar que el Consejo Local de Discapacidad no trabaja por sí solo, sino que en el momento de instaurarse ya la primera sesión, se eligen comisiones. Cada comisión está encargada de realizar las actividades de acuerdo al POAL. Entonces, es una articulación tanto del ente territorial distrital como también de cada uno de los representantes. Entonces, solamente figura la Secretaría Técnica, que en este momento está en cabeza de la Subred Norte, sino que también tenemos un trabajo por cada delegación. Cada uno se encarga de ir realizando las actividades mes a mes, para que obviamente no se recargue el trabajo en todo el consejo, sino en cada delegación, que siempre haya un doliente por cada actividad. Con respecto al Alzheimer, es una enfermedad degenerativa que va creciendo día a día.
no hay una política clara para poderle apoyar y darle la mano, pero que puede generar una discapacidad, y eso depende también el grado de Alzheimer que tenga, la discapacidad que tenga, el apoyo emocional que tenga. Entonces eso abarca una cantidad de cosas y que tenemos que entrar también a evaluar, y que a futuro queda contemplado también dentro de la política que el Alzheimer también pueda ser parte, no solamente de las 7, sino una más dentro de las discapacidades para empezar a abordarlas. Con respecto a lo que dice aquí nuestro Pedro, la salud mental ha crecido. Nosotros nos sentamos a trabajar con mi compañero de salud mental por parte de la subred, y él está abordando temas de salud mental y conducta suicida, no solamente en población infantil, adolescente, sino que también ya lo estamos manejando. Estamos haciendo un trabajo articulado con este delegado de la política para llevarlo también a persona mayor, también a discapacidad. Entonces, abordando, porque pues obviamente salud mental abarca todo el ciclo vital del ser humano, y es algo también que nos preocupa muchísimo. Por eso es importante que hagamos un ejercicio. Yo los invito que ustedes que tienen contacto con la comunidad, que nos ayuden a referenciar quién puede ser el representante de salud mental ante el Consejo Local de Discapacidad. Es fundamental que también nos colaboren, porque el Consejo Local queda corto en tiempo para poder llegar y abordar a todo el sector de la localidad, porque la localidad es muy grande. Y ustedes que pronto tienen acceso, con todo el respeto, les pido el favor que nos colaboren también, que veamos esos representantes, para que tengamos los 7 representantes sentados en la mesa y empezar, como lo han dicho ustedes, a articular y trabajar en beneficio de esta comunidad. Perfecto, sí señor. Muchas gracias. Entonces voy a darle el uso de la palabra a la edilesa Camila, que tiene una inquietud allí. Edilesa. Bueno, primero agradecerles por su intervención. Desde el pacto histórico, realmente el tema de la discapacidad y sobre todo de los cuidadores y cuidadoras es un tema en nuestra agenda día a día, por lo que manifestamos abiertamente a la comisión que lidera la edilesa Natalia que estamos prestos a ayudarles, sobre todo en la formulación y revisión de proyectos. Tengo una inquietud particular, y es qué alcance real tiene la divulgación de las normativas y de los derechos de los cuidadores, cuidadoras y personas en condición de discapacidad en la localidad. ¿Cómo lo manejan? ¿Solamente a través de los representantes y organizaciones, con reuniones acá en la alcaldía, o a qué lugares están dirigiendo para hacer esa divulgación, o qué metodología utilizan para la pedagogía? Y si dentro de esa divulgación están incluidas precisamente un módulo especial para los cuidadores y cuidadoras. Bien, entonces, alcaldía local, si Iván, por favor. Bueno, en ese sentido es muy importante aclarar que para abordar o llegar a toda la población con discapacidad nos ha tocado hacer un trabajo en territorio. Si bien es cierto, las personas que hacen parte del Consejo Local de Discapacidad son representantes de organizaciones, no es que cualquier persona se pueda presentar, sino es un representante de una organización, pues obviamente a través de ellos tratamos que se dé la información, como bien es sabido por todos ustedes. De igual forma, a través de las redes sociales de la alcaldía permanentemente se están invitando, convocando a las personas a ser parte pues de las diferentes actividades que tenemos en el tema de discapacidad. Muchas de ellas ustedes mismos las han podido de pronto observar acá en el primer piso de la alcaldía, donde se han hecho muchas, Salón Azul, pero también, como les digo, ha sido un trabajo en territorio, a través de la Casa Mujer Respiro, a través de salir a las organizaciones que tienen desde el tema de discapacidad para jóvenes, desde convocar a cuidadoras, haciendo articulaciones con diferentes instituciones, integración social, tratando de llevar toda la oferta pues de la manera más cercana a la comunidad. Y en ese sentido, pues digamos que se han visto bastantes logros, pero falta mucho por llegar al tema de verdad de una inclusión efectiva, empezando nada más, yo creo que no solo lo que nos falta a la alcaldía, sino a todas las instituciones, el tema de pronto de un adecuado uso del lenguaje de señas,
tanto para estos espacios que ustedes manejan virtual, como incluso para nosotros como institución, teniendo todas las piezas comunicativas adaptadas al tema de discapacidad. Entonces, falta mucho, sí, pero pues se han venido realizando acciones permanentemente para generar pues ese acercamiento a la comunidad y que sepa toda la oferta institucional. Gracias. Bien, muchas gracias. Edilesa Jessica, ¿me puede conceder el uso de la palabra, por favor? Concedo el uso de la palabra a la Edilesa Presidenta Lina Pinzón. Gracias, Edilesa. Sí, algo muy corto, y el doctor José también lo mencionaba, es que sería muy interesante ahora, Edilesa Natalia, dentro de la agenda, que se concrete en la comisión y también el delegado que vaya a asistir a este consejo local. Sería muy bueno aprovechar, y don José lo mencionaba, el tema de la construcción del plan de desarrollo local, que sería muy interesante poner unos temas prioritarios allí de acuerdo también a lo que ustedes han trabajado en el plan de acción, entiendo, lo que ustedes han venido desarrollando, para que a través también de la corporación podamos incluir estos temas en el plan de desarrollo local. Y por supuesto hacer el edil Pablo mencionaba algo de lo que se hizo en este periodo, en este plan de desarrollo respecto de las personas en situación de discapacidad, cuántas personas apoyamos de acuerdo al plan de desarrollo local, cuántas esperan para el próximo periodo en el nuevo plan de desarrollo local y qué actividades se quieren priorizar respecto a esta población. Sería muy interesante también poder desarrollarlo y por supuesto muy pronto volver a tener otra sesión cuando ustedes ya puedan tener organizada como tal el consejo local, cuando ya pues existan las siete representaciones, y por supuesto cuenten con nosotros, lo mencionaba el edil Pedro, para que podamos incluir todas estas necesidades, que se vuelvan una línea de inversión, que se vuelvan una meta en el plan de desarrollo local y que efectivamente podamos hacerle seguimiento. Entonces creería que eso como corporación y a través de la comisión podemos también desarrollar. Y esa sería por el momento pues mi intervención, por supuesto agradeciéndoles, ya mis compañeros lo mencionaron, agradeciéndoles a ustedes su presencia, su participación, y como lo mencionaba también el doctor José, que es una política pública, ¿no? Entonces de pronto por eso, Pedro, es que el consejo local lo vemos tan sólido, porque ya es política pública, a diferencia seguramente de otros consejos locales y espacios de participación. Entonces, retomo el uso de la palabra, no sé si alguien más, Edil Julio, algo más, Edil José Cordelio. Perfecto. Entonces, no teniendo más usos de la palabra, no sé, Iván o don Henry, si tengan algo más que aportarnos, que decirnos. Iván. Bueno, muchas gracias entonces por su participación, por su exposición. Procederemos entonces ahora al segundo punto del orden del día para elegir el representante que va a ser parte activa en este Consejo Local de Discapacidad por parte de la Junta Administradora Local. Entonces, muchas gracias. No, si gustan retirarse o si gustan acompañarnos, como ustedes a bien lo tengan. Un saludo especial a la comunidad también que hace presencia en el recinto, en las barras. ¿Tiene algo más? ¿Te gusta mencionar algo más? ¿No? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Entonces vamos a continuar con el orden del día. Muchas gracias por su participación, por la exposición, por la presentación. Entonces, Marce, siguiente punto, por favor. Traslado a la Comisión de Bienestar Social y Salud Ambiente para la elección del o la nueva delegada ante el Consejo Local de Discapacidad. Edilesa Natalia, me permite entonces dar traslado a la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente. Por favor, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, buenos días para todos. Siendo las 10 y 18 del día 16 de enero del 2024, me permito instalar en sesión extraordinaria la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Por favor, validemos la asistencia.
Sesión de Bienestar Social, Salud y Ambiente, registro de presencia de los edilesas y edilesas integrantes de la Comisión, edilesa Natalia Guarnizo Lesmes. Buenos días, presente. El padre Ernesto Maya Lemos. Buenos días, presente. El padre Ernesto Pedro Gómez. Presente en Comisión de Bienestar, Salud y Ambiente. Informo, honorable presidenta, que tenemos quórum para la sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente. Registro también presencia de edilesas y edilesas de otras comunidades. No. ¿Solamente la de la comisión? Ah, listo, perfecto. Tenemos quórum para. Reitero que tenemos quórum para la sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Ambiente. Considerando que tenemos quórum, procedemos a leer el orden del día para su aprobación. Primero, llamada a la lista de verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, tema principal, elección del nuevo delegado ante el Consejo Local de Discapacidad. Cuarto, proposiciones y votos. Es el orden del día, honorable presidente. Leyendo el orden del día, les someto a consideración el orden del día. Por favor, les oigo a los que estén de acuerdo en levantar la mano. Gracias. Aprobado el orden del día, continuamos con el siguiente punto. Tercera, elección del nuevo delegado ante el Consejo Local de Discapacidad. En este punto vamos a abrir las postulaciones. Honorables ediles, el edil Pedro tiene la palabra. Para el delegado del Consejo de Discapacidad, Consejo Local de Discapacidad, postulo a la edilesa Natalia, que ha estado bastante interesada en este tema tan importante para la localidad de Engativá. ¿Tenemos alguna otra postulación? Considerando esta postulación realizada por el edil Pedro, me permito informarles que la acepto. Entonces vamos a seguir al siguiente punto, que es la votación. Por favor, levanten la mano los que estén de acuerdo. Muchas gracias. Aprobado este punto. Entonces, me permito informar que el delegado para temas de discapacidad seré yo. Para el Consejo Local de Discapacidad. Entonces, damos por cerrado esta sesión y le traslado la palabra al siguiente punto, perdón. Cuarto, proposiciones y varios. En proposiciones y varios, doy traslado a la presidencia de la comisión en pleno. Muy bien. Voy a la plenaria, sí, muy bien, edilesa. Entonces, vamos a llamar a lista y confirmar el quórum de la plenaria, por favor. Edilesa Lina Armela Pinzonares. Lina Pinzonares presente en sesión plenaria extraordinaria. Pablo Molano Jiménez. Pablo Molano presente en plenaria. Edilesa Jessica Andrea Costa Montenegro. Jessica Costa presente. Pedro Ernesto Maya Lemos. Pedro Maya presente. Edilesa Maya Camila Bonilla Guerrero. María Camila Bonilla Guerrero, Pacto Histórico presente. Julio César Flores Moreno. Julio César Flores presente. Edilesa Natalia Guarnizo Lesmes. Natalia Guarnizo Lesmes presente. José Cornelio Hernández. José Cornelio Hernández presente en sesión plenaria extraordinaria. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente en plenaria. Fabián Ernesto Pedro Aguas. Presente en plenaria extraordinaria. Inés Benaíza Torres Mora. Informa a la presidenta, tenemos quórum para continuar con la sesión extraordinaria. Perfecto, entonces teniendo quórum para continuar con la sesión extraordinaria, en este punto del orden del día, elección de
El delegado para la el Consejo Local de Discapacidad de la Dilesa Natalia Guarnizo. Entonces también nos permitimos informarles pues que ha sido delegada y ya vamos a enviar el oficio para que ustedes tengan oficialmente por parte de la corporación esta delegación. Y también contarles que como nuestros periodos de presidencia, tanto de la corporación como de las comisiones, es semestral, entonces en el siguiente semestre, en el segundo semestre del año 2024, haremos nuevamente la delegación para que otro edil o edilesa acompañe este Consejo Local de Discapacidad, también para que ustedes conozcan al respecto. No sé si, doctor, si tiene algo adicional, doctor José, que mencionar. Bien, pueda. Gracias. Es para invitar a la delegada por parte de la corporación a la reunión el próximo 23 de enero a las 2 de la tarde en el tercer piso de aquí de la alcaldía. Ustedes queda cordialmente invitada. Es la primera reunión que tenemos y algo que se nos pasó es que las reuniones del Consejo Local de Discapacidad se realizan el primer martes de cada mes. En el mes de enero ya quedó por acta en el mes de diciembre que se hacía al 23 de enero, obviamente por respetar las fiestas decembrinas, porque muchos salían a vacaciones, entonces se hizo el 23 y ese mismo día se citará a reunión para el primer martes de febrero. Entonces, doctora, señora Edilesa, queda cordialmente invitada a nuestra primera reunión de consejo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, creo que no es más en este tema. Siguiente punto del orden del día. Muchas gracias. Quinto, proposiciones y votos. Dilesa Camila, tienes el uso de la palabra. Sí, yo quisiera dejar en esta sesión como la invitación a Natalia como nuestra delegada ante este consejo, revisar muy bien la participación de las personas en condición de discapacidad, también en temas de infraestructura y de los cuidadores, porque es una gran dificultad, sobre todo en la localidad, de espacios que no están adaptados para estas personas y sus cuidadores, al igual de la participación también en temas de emprendimiento, economía popular, porque pues se les permite la participación en ferias y demás, pero no en las condiciones adecuadas para esta población, para que lo tengamos muy presente. Perfecto, Edilesa Camila. Pensaría y reitero que todos estos aportes, Edilesa Camila, podemos también hacerlos en la construcción de nuestro plan de desarrollo local para que queden incluidos también como un aporte también de la corporación, ¿sí? Porque Natalia va a ser como esa representación a las propuestas que como corporación también nosotros demos. Y sería muy importante que quede en el plan, que quede con ese presupuesto que necesitamos efectivamente para que se pueda realizar. Bien, entonces me permito convocar, no teniendo más usos de la palabra, para mañana. Edil Pablo, antes. Edil Pablo, por favor. Presidenta, sí, me parece prudente que fuera el micrófono podamos revisar el cronograma que tenemos para el mes de febrero. Me parece prudente hacerlo con tiempo y no de pronto a última hora que salgan solicitudes de los mismos ediles con respecto a algunos tiempos que se requieren. Lo podríamos hacer el día de hoy o, bueno, más tarde o mañana, no sé. Pero me parece prudente que lo revisemos, por favor. Perfecto, Edil Pablo. Entonces me permito convocar para el día de mañana, miércoles 17 de enero, vamos a tener análisis, informe y elección del delegado al Comité Local de Libertad Religiosa. Este comité somos invitados. Entonces, bueno, de todas maneras vamos a tener también al comité local y un informe y la elección. Entonces, convocados para mañana, miércoles 17 de enero, 9:30 de la mañana y siendo las 10:27 a.m. 10:27 damos por finalizada la sesión del día de hoy. Pues Edil, el cronograma de febrero, el Edil José Cornelio no lo envió.